Hola, hola, feliz día a toda mi gente de Latinoamérica. Bienvenidos al aire con Arles. Iniciamos este lunes, iniciamos la semana llena de muchísima energía positiva, de muchísimo amor para todos ustedes. Hoy es 31 de octubre de 2022. Por allí, muchos brujitos y brujitas. Hay varios cumpleañeros a los cuales quiero extender mis felicitaciones para ustedes. Bendiciones. Bueno, una gran cantidad, ¿saben? Por allí hemos estado felicitando, quiero pues también felicitarlos públicamente a todos esos cumpleañeros del día de hoy. Tenemos a William, tenemos por allí a varios que están hoy celebrando y por supuesto nuestros deseos de que sigan cumpliendo muchísimos años más, que esta nueva vuelta al sol llegue con toda esa energía positiva, para que ustedes cada día vayan en esa evolución del ser, que es lo que se quiere. Bueno, así iniciamos el programa del día de hoy, como todos los lunes, pues llevándoles a ustedes toda esa información que desean a través de nuestras redes sociales. Ustedes pueden comunicarse con nosotros en el programa a través de Al aire con Arly, en Instagram, también en Facebook, alaire.conarly, y allí vamos a estar en contacto directo y por supuesto también a través de las redes de nuestro canal en Mundo Holístico, en Instagram, también Mundo Holístico, en Facebook, y de inmediato vamos a estar allí en conexión total, como quien dice, ¿no? Mi querida Edith, a través del sistema estará pues realizando esa publicación de algunas de las dudas que ustedes tengan a través del programa. Nosotros con muchísimo gusto vamos a estar respondiéndolas. Y por supuesto, si el día de hoy quieren repetir el programa, si quieren transmitirlo a otra persona, con muchísimo gusto a través de nuestras redes también, tanto en YouTube como en Facebook, también en Instagram del programa y en las redes sociales del canal. Van a estar allí publicados para que ustedes, si quieren, puedan volver a verlo, puedan compartirlo y, por supuesto, con muchísimo amor, nosotros vamos a estar muy pendientes si se presenta alguna duda para estarla respondiendo a través de nuestra mensajería. Hoy estaremos hablando acerca del clima organizacional. ¿Qué es eso? Muchas personas pues han llegado a nosotros para que hablemos acerca de este tema que es sumamente importante y que en algunas ocasiones, y sobre todo con este emprendimiento que existe a nivel mundial luego de una pandemia que pues nos pegó bastante duro y que con nuevos, por supuesto, con el emprendimiento, con los nuevos negocios, con las creaciones, con las ideas que han surgido en todo este tiempo, pues es importante la creación y tener muy claro lo que es el clima organizacional y que tiene mucho que ver con el clima cultural, con la identidad de la organización y bueno, entre otros elementos y por supuesto que hoy estaremos aclarándolos y hablando un poquito acerca de lo que es el clima organizacional, ¿ok? Y cómo también podemos involucrarlo con todas esas creencias que tenemos de manera individual, porque al final del cuento, cuando una empresa se conforma, tiene un recurso humano, un talento humano que de manera independiente también genera una serie de reacciones, ¿ok? Por eso es muy importante saber cómo está nuestro clima organizacional, si es que tenemos una organización y si lo estamos viendo desde el punto de vista del trabajador, entonces también cómo está ese clima organizacional de la empresa o de la organización donde nosotros nos desempeñamos, ¿ok? Quiero pues enviar saludos también a mi gente maravillosa de México que día a día se conecta con nosotros a través de Mundo Holístico TV, a través del aire con Arly, con muchísimo amor. Quiero enviar saludos a toda mi gente de Venezuela, desde acá, desde Venezuela que estamos transmitiendo, y por supuesto a toda mi gente de Latinoamérica. Mil pero mil gracias. Por allí nos llegaron unos mensajitos desde Francia. Mil pero mil gracias por todo ese amor. Fíjense que también por allá nos escuchamos latinos que se han ido a Europa y entonces están allí en contacto con nosotros. Mil, pero mil gracias. Gracias por su amor y por todas esas bendiciones que día a día nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Mil gracias. Bueno, entonces hablándoles acerca del clima organizacional, ¿qué es eso? A ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del clima organizacional? Son todas esas sensaciones que tienen los trabajadores en cuanto a su lugar de trabajo. ¿Qué es lo que perciben? ¿Cómo se sienten en este lugar de trabajo? ¿Ok? Si, por ejemplo, en este lugar donde se está laborando hay armonía, hay compañerismo,
Esos valores que entrega la organización están acorde con los valores individuales como trabajador. Comparto esa cultura organizacional, ¿verdad?, que tiene la empresa. Me identifico con esa cultura organizacional o, por el contrario, no estoy de acuerdo, pero estoy en esa organización, estoy en esa empresa simplemente por ese ingreso económico que me genera. Entonces, es sumamente importante. Fíjense que si efectivamente muchos de los trabajadores, cuando hacemos una selección de personal, muchos de los trabajadores, por supuesto, están, tienen un interés por esa remuneración, ¿verdad? Por ese salario que va a obtener por esa, por ese trabajo que va a realizar, ¿no? Pero mucho más allá de todo, de toda esta parte económica, de toda esta remuneración, va también ese clima, lo que nos rodea, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los valores organizacionales, ¿ok? Cuáles son los objetivos que persigue la empresa y, por supuesto, cuál es el trato que se le da a ese trabajador. O, en el caso de nosotros como trabajadores, cuál es ese trato que yo recibo de esos empleadores, ¿verdad?, que me hacen sentir de una forma, que me hacen sentir de una manera dentro de lo que es la organización, de lo que es la empresa. Y dirán, bueno, es que, digamos que como empleadores, dicen, bueno, eso es independiente del trabajador, allá ellos cómo se sienten. O en el caso de los trabajadores, dirán, bueno, pero allá los empleadores, ¿cómo hacen sentir a los demás compañeros de trabajo, ¿no? Y fíjense que esto va íntimamente relacionado, y sobre todo para tomarlo en cuenta en la gerencia o la alta gerencia, porque una vez que un trabajador sienta un clima organizacional organizado, estable, de seguro vamos a tener empleados motivados y, por supuesto, esto va a repercutir en el desempeño, en el buen desempeño de la organización, de la empresa. Entonces, es sumamente importante, ¿verdad?, tener un clima organizacional donde exista respeto, donde exista tranquilidad, donde exista armonía y, por supuesto, donde las labores, cada una de las actividades, cada una de las funciones, dependiendo del cargo en el que se encuentre este trabajador, este empleado, pueda generarse de manera correcta. Fíjense que incluso cuando se tiene un clima organizacional adecuado, placentero, armónico, esto va a generar mayor motivación en el empleado. Y por supuesto, como les decía, esto va a repercutir en el alcance de objetivos, en el alcance de las metas de la organización, porque va en conjunto. Entonces, esto va, por supuesto, hilado, esto va engranado, porque cuando un trabajador se siente a gusto con la organización y, como les decía al principio, comparte, por ejemplo, con los valores organizacionales, con la identidad como tal de la organización, entonces, por supuesto, va a ser mayor su motivación. Y que además de esto, que está dentro del trato, de esa sensación que tiene el trabajador, además de esto, tiene una buena remuneración, ¿verdad? Tiene seguridad laboral. Y todo esto, que es un conjunto de elementos que se ofrece al empleado, al trabajador, por supuesto, esto va a generar el buen desempeño del mismo y, por ende, se va a alcanzar los objetivos de la organización, los objetivos de la empresa, esas metas que se plantean a nivel organizacional. Entonces, las estrategias de la organización, tanto internamente, ¿verdad?, tanto de recursos humanos como de marketing, en cualquiera de las áreas de la organización, deben estar enfocadas en el clima organizacional. Porque recuerden que cada una de esas áreas de la organización tienen internamente ese talento humano, y el talento humano no es más que cada uno de los empleados que conforman la organización, independientemente del cargo que ocupe, ¿ok? Entonces, cuando se incluso dentro de las funciones que, o la descripción de cargos que tiene cada uno de estos empleados, ¿verdad?, una vez que se le entrega
esta descripción de cargo, cuando ya se define específicamente cuáles son sus funciones, dentro de estas funciones también debe existir una estrategia organizacional que me permita mantener el clima de la empresa, el clima organizacional, por supuesto, para que el trabajador, para que el empleado, pues tenga una alta motivación o esté motivado, porque muchas veces cuando se realizan evaluaciones empresariales, no solamente observamos que no es alta la motivación, sino que no tiene motivación. O sea, no estamos hablando de niveles, sino que simplemente no hay motivación en el empleado y por ende esto repercute en los objetivos o metas planteadas en la organización. Por eso es tan, pero tan importante tomar en cuenta el clima organizacional. Y como les dije, está íntimamente relacionado con el ambiente organizacional, ¿ok? Está íntimamente relacionado con esos valores, con la identidad de la empresa. Porque cuando se tiene una identidad, una cultura organizacional, cuando se tiene esa identidad de la empresa, ¿verdad? Y manejamos unos valores, manejamos unas metas, objetivos, esa visión, esa misión que tenemos como organización, entonces partiendo de allí podemos ofrecer y podemos compartir con nuestros empleados qué es lo que somos como organización. Y en base a esto, por supuesto, entonces organizar, crear nuestro clima organizacional en donde cada uno de los empleados, por supuesto, se sienta agradado, se sienta en donde ese sentir de identidad que pueda unirse con el no solamente el sentir de la organización, sino el sentir individual del empleado y puedan congeniar y llegar a esa motivación que se busca, ese equilibrio entre la sensación del empleado, esa motivación que se puede generar en el trabajador, en el empleado, y que por supuesto vaya acorde con los objetivos y metas de la organización. Esa es la idea, eso es lo que se desea lograr a través de un equilibrado clima organizacional. Ahora bien, también tenemos que, entre quizás los elementos que nosotros evitamos cuando existe un desempeño o un equilibrio en el clima organizacional, está el ausentismo. Muchas veces, cuando no existe motivación, entonces los trabajadores comienzan a, de manera incluso inconsciente, a tener un rechazo con la organización. Y cuando esto ya llega a hacerlo consciente y cuando dicen, no quiero estar en esta organización, no quiero estar en esta empresa, solo que requiero el empleo, o más bien requiero de ese ingreso económico que me está generando este trabajo, entonces comienza el ausentismo, y que es justamente una de las cosas que no queremos obtener en este clima o en este ambiente de la organización para que no comience el declive de ese desempeño organizacional. Ese poco alcance de nuestras metas como empresa, como organización. Entonces, por el contrario, lo que se desea, por supuesto, de mutuo acuerdo, llegar a acuerdos donde el trabajador se sienta a gusto, pero que también la empresa esté a gusto, ¿ok? Y que cumpla con esos valores y con esas metas que se han planteado como organización y que sean estos trabajadores o estos empleados quienes, pues, en congruencia con la empresa, lleven a cabo este proceso, estas estrategias para alcanzar los objetivos, ¿ok? Por eso es tan, pero tan importante la motivación, la identidad de la organización y, por supuesto, que esto va a repercutir en el desempeño de cada uno de los trabajadores. Entonces, como les decía, el ambiente cómodo, el incremento de interés, que es parte de la motivación, la satisfacción laboral, evita el ausentismo laboral, por supuesto, y mejora, por supuesto, la productividad laboral. Es allí cuando el trabajador se siente incentivado,
cuando incluso tocando, porque dentro de estos valores no solamente está en lo que el trabajador día a día se está relacionando, sino que muchas veces parte de ese clima laboral y parte de los valores, aunque no esté día a día en un contacto directo con la familia de este trabajador, pero al brindarle seguridad a través de, por ejemplo, seguros, seguros sociales, una remuneración económica, muchas veces se le entrega, que es parte, ¿no?, de ese clima organizacional, se le entregan ciertos beneficios al trabajador, pero que no son directamente para este, sino que puede estar relacionado con su familia, y eso es parte también de ese clima organizacional que va a generarse en el ambiente presente, ¿verdad? En el clima presente, aunque no esté directamente involucrado, pero que tiene que ver, por supuesto, con el trabajador y con el empleado. Entonces, por eso es tan importante realizar estrategias de internas para ese talento humano, para estos trabajadores, y que por supuesto se pueda generar un clima organizacional adecuado. Y que además de esto, ¿verdad?, por supuesto, está sumamente relacionado los instrumentos de trabajo. Por ejemplo, tecnología, que muchas veces, bueno, ahora con el desarrollo de la tecnología, de los sistemas, pues mucho más, donde el trabajador, en caso de estar laborando en una organización, o sea, físicamente en una infraestructura, entonces que esta infraestructura esté adecuada a estos trabajadores, esté adecuada a cada una de las funciones y labores que van a realizar estos trabajadores, estos empleados. Entonces, a nivel de estructura, esta infraestructura debe estar adecuada a nuestros trabajadores. Además de esto, las herramientas de trabajo, en el caso de producción, por ejemplo, si hay maquinaria importante, la vestimenta de seguridad, ¿verdad?, que también debe tener cada uno de estos empleados, y una serie de elementos que conforman cada uno de estos, que complementan el clima organizacional en las empresas para este trabajador, ¿ok? Muchas veces parte de la identidad de la organización tiene que ver con uniformes, por supuesto, como les dije, esto que está íntimamente relacionado con los acuerdos que puedan presentarse entre el empleador y el empleado, ¿ok? Esto es sumamente importante. También involucrar, fíjense, a los trabajadores en la toma de decisiones, porque en estos acuerdos, ¿verdad?, que nosotros planteamos, que nosotros organizamos reuniones donde cada uno de los trabajadores, por eso les decía que es sumamente importante definir cuáles son las funciones de cada uno de estos empleados, de cada uno de estos trabajadores. Porque de esa manera podemos involucrar y podemos, quizás, hablando de mercado, segmentar, ¿verdad?, a cada uno de ellos y poderlos involucrar de manera organizada en cada una de las tomas de decisiones de la organización. Cuando este trabajador se siente comprometido con los lineamientos, con los valores y con las metas de la empresa, donde se sienta tan identificado que sea parte de sí y que desee, a través de la motivación, por supuesto, unas estrategias de motivación hacia los empleados, entonces este trabajador, al sentirse motivado, entonces va a realizar sus funciones de manera organizada, y esto va a permitir el buen desempeño de la empresa, de la organización, y que por supuesto me va a generar rentabilidad. Sí, en muchas ocasiones eso es lo que buscan algunas empresas. Entonces, una vez que nosotros invertimos, porque se llama de esta forma, podemos invertir en este clima organizacional. Cuando como empleadores, como gerentes, como autoridades dentro de estas empresas, de estas organizaciones e incluso instituciones, podemos observar un clima organizacional que está desequilibrado, que está generando una serie de
condiciones hostiles en el ambiente laboral, entre los trabajadores, entre los empleados. Entonces es hora de saber identificar qué es lo que está sucediendo y, por supuesto, hacerle frente a cada uno de estos factores que puedan estar involucrados en este clima organizacional. Porque les aseguro que teniendo un clima organizacional hostil, donde exista el desagrado, allí se van a ver muy afectados las metas o el desempeño que puedan tener los trabajadores para alcanzar esas metas propuestas por la organización. Por eso es tan importante poder tomar acciones, poder tomar medidas, poder realizar estrategias adecuadas para, pues, hacerle frente a este tipo de situaciones cuando se genera un ambiente organizacional inadecuado. Por eso, pues, quisimos hablar el día de hoy acerca de este tema maravilloso que tiene que ver con las organizaciones y mucho más ahora que volvemos un poco más a la presencialidad. Por supuesto, sin olvidar que por allí hay algunos casos, algunos focos de COVID-19 todavía, donde la pandemia, pues, hay momentos en los que tiene sus altos y que hay que estar muy atentos, pero la gran mayoría de las organizaciones y empresas a nivel mundial, pues ya han regresado a lo que es la presencialidad y entonces volvemos nuevamente a este tipo de casos, a estos ambientes organizacionales, porque forman parte del día a día y de la presencialidad, ¿no? Volver, una vez que estuvimos, pues muchísimo, por muchísimo tiempo en casa, entonces ahora volvemos a lo que es la empresa, a la organización, a las infraestructuras y esto pues genera una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta. Esa fue la razón por la cual escogimos este tema el día de hoy. Así que espero que haya sido de su agrado. Por supuesto, la invitación es para que a través de nuestras redes sociales, allí la tenemos. Muchísimas gracias, Edith. En Facebook, en @alaire.conarly, también a través de Instagram, en @alairecon_arly, por supuesto también en @sicuarly88, vamos a poder estar en contacto directo contigo. Mi gente maravillosa de toda Latinoamérica, gracias por estar allí conectados a Mundo Holístico TV y por supuesto de ver nuestro programa Al Aire con Arly. Será hasta la próxima oportunidad. Un beso totote, se me cuidan mucho. Chao, chao.